ya bien hechecito. Ya. A la verga. No, no, viejo, está bien. Estoy diciendo. Necesito, no, escuchen ustedes. Necesito que inmediatamente, yo sé por qué lo hago, pero mamá te lo estoy. Mámatelo. Te van a embroncar a ti. No sé por qué te estoy diciendo. Tomás, guarda los otros hermanos. Nada más sabemos los que están aquí conmigo. Nadie tiene que saber de allá. Pero necesitamos apoyo de abajo porque... ¿Eh? Y tanta gente que tiene pito y todos los que traen Jin, Yo, Jin y todo. ¿Qué apoyo vas a querer? Quítame por ahí, chíngatelos. Pero no sabe... Yo sé por qué, te digo. Pues, no, mi carrera acaba de bajar de allá, no el güey, ¿vas a llevar el dinero? Antes de que te embarren. Antes de que te embarren en mamada. ¿Ellos tenían un hermano en Morelia que era ganadero? ¿Sí puede? El que dicen que... ¿Y quién lo mató? Pues él echa la culpa a la gente. Ellos me echan la culpa a mí. ¿Sí puede? Dicen que... A mí directamente que yo ordené. Ni lo conocí el vato, ni sé quién era el vato. Fuera que yo nosotros le mira, pedimos y... Nomás te lo voy a poner fácil. Nomás te lo voy a poner fácil. Mámatelo. Porque aquí no va a haber vuelta. Ya no te habíamos visto. Necesitamos ir a pegar. Yo no sé. No les necesites irles a pegar. Cita a los que bajen. No bajan ahorita con lo que pasó el otro día. ¿Qué pasó? Pues de los radios y todo, ¿se acuerda? ¿No que ya hablaste con ellos? Sí, pues no bajan. ¿Y por qué los contras iban a verlos? ¿Por qué fueron a salir la loma por parque y armas? De eso sí desconozco. Pues yo te lo estoy diciendo y sé muchas cosas más. ¿Pero eso por qué no los detuvieron, viejo? No, señor, ¿y quién los iba a detener? Si se fueron por el cerro. Se fueron por el cerro. Está muy lejos, ¿no? Fueron a Guadalajara y lo llevó Choche, el de la mira. ¿Sí? Antes de que te embarren. Antes de que te embarren. Porque aquí no va a haber. Entonces, por eso que me bajaron los muchachos a mí, yo creo por eso. Yo no sé. Nomás Choche, el de la mira. El que se fue con. Que anda ahorita con Menchi y ellos, que es el que le tiró a mi compadre Delfino. No, Choche es el. Sí, el gordo, pero el hermano de Majestad. No. El hermano de Majestad. Yo el Choyo, ¿no? Por eso van a ver a Choyo. Fueron a ver a Mencho y a Choyo. Y lo llevó, el que los arrimó fue Choche, el de la mira. El que le falta el dedo, el hermano de Majestad. Y fueron a Guadalajara y platicaron muchas cosas, los vatos, ¿eh? Así antes, ¿eh? Te me cuadras con quien tengas. Pues es con Pinto. Ustedes sabrán con quién. Pues ahí es el con que el Güero, con Pinto, con Javier, con todos. Yo no sé, pero los quiero a la chingada. ¿A ellos les interesaba sacar a su hermano? ¿Hasta dónde han metido el presidente de la Unión? Sí, ya hasta dónde ha metido Carlos Reyes, el presidente del partido del PRD de Guerrero. Vienen hacia los todos. Todos, ¿sí? Hacia los todos, ya brincando los todos. Arre, amigo, ya nomás estamos unos con ellos para hacer el jale, porque ellos nomás son te como digo, 40 güeyes. No importa. Fueron los güeyes y les dieron, prestaron una camioneta a San Luis Luis Chava Granados para llevar armas y parque. Todo el parque necesito que tenían, se los dio Chava Granados. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Sí, parque nosotros. También Chava Granados. No sé por qué te voy a decir, pero yo tengo unas pruebas. Y fueron a Guadalajara. ¿Sale? No, ya pero está. A la breve, no. Tú te verás cómo los cuadras y eso, y órale. Sobre todo el rey. Es el más picudo. No, ese güey es el más culero. No, es el más picudo. Es el que dijo, que le dijo a mi canal, que si no les pagamos el dinero, que la verga, que no lo dejáramos a él, que fue con correr un muchacho que se van a amarrar. Salte por acá, ¿por qué no? Porque vino mi maleta. Ya está. ¿Me dio un chip, un muchacho? Sí. ¿De algo? Sácale. ¿Ese qué vamos a hacer con este? Velo. Alguien que te lo haya hablado y el comandante por comandante se lo da. Este es para... Para todos tus muchachos. Todos los muertos. Todos los muertos. En general. Vamos. O sea, ya está. Entonces que me lleven para atrás, ¿no? Perdón. ¿De qué? Perdón, muchachos. ¿De las burguetas? No sé qué, cabrón. ¿Dónde están? ¿Que ahorita lo quiero atrás? No, que lo saquen de aquí. Entonces voy a hacer un... ¿Cuánto acabo de hacer cosas? Arrímate por ti. Por mí, Chore. Arrímate, Chore, por mí. Ya está. ¿Entonces? Eso es todo. Arri. Mira. ¡Cotorra! No, esos güeyes los corrieron y fueron a Guadalajara. Sí. Fueron a Guadalajara y se presentaron con él. ¡Que me tire! Ah, esa es la troca. No, no tengo un coche. Te voy a sacarlo con él. Yo te voy a ayudar. Ya está, Diego. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes. Que piensas que labores de la casa son solo para mujeres.
Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi